目前的局势都在我预料之中。¡Hey! Muy buenas chicos, ¿cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en un nuevo episodio de Arena of Valor, review del nuevo héroe, Thor, el disidente silencioso. Chicos, os informo que aún no sabemos la fecha de salida, pero seguramente será en un próximo Codex tal y como nos tienen acostumbrados, ¿vale? Evidentemente saldrá para el servidor europeo, Latam y Norteamérica. Comenzamos con sus habilidades. De forma pasiva, Ley Demoníaca. Las habilidades de Thor no se ven afectadas por la reducción de enfriamiento. Cada 1% de reducción de enfriamiento, excepto el bufo de sabiduría, se convierte en 4 puntos de daño de ataque. Vamos con la primera habilidad, balas mágicas. Thor se recarga con una de sus 3 balas mágicas y mejora su próximo ataque normal. Usa 1, 2 y 3 balas, cuesta 0, 20 y 40 de energía. Cuando está totalmente cargado, se activa el efecto de sobrecarga. Su velocidad de movimiento aumenta un 25% durante 5 segundos. Cuando la energía está bajo el efecto de sobrecarga, la habilidad entra en enfriamiento. 5 segundos para 2 balas, 10 segundos para 3 balas. La energía se restaura por completo cuando termina el enfriamiento. Púrpura. Inflige daño mágico equivalente al 2, 3 y 4% de la vida actual del objetivo, más 1, 1,5 y 2% por cada 100 puntos de daño de ataque adicional, sin posibilidad de golpe crítico. Amarillo. Reduce la velocidad de movimiento del objetivo en un 5, 7,5 y 10%, más 1, 1,5 y 2% por cada nivel adquirido durante un segundo, acumulable hasta 3 veces. Vale, y la azul reduce el enfriamiento de la segunda habilidad y ultimate en 1, en 1,5 segundos y en 2 segundos, más 0,2, 0,3 o 0,4 por cada nivel adquirido. Vale chicos, vamos con la segunda habilidad, posesión de tirador. Thor se acerca rápidamente hacia el objetivo y mejora su próximo ataque de bala mágica en 3 segundos. Los efectos adicionales cambian y no se consume energía. Púrpura, inflige daño verdadero equivalente al 4, 6 y 8% de la vida perdida del objetivo, más 1, 1,5 y 2% por cada 100 puntos de daño de ataque adicional. Amarillo, aturde, 0,75, 1,125 y 1,5 segundos. Azul, provoca una explosión en un radio de 3, 4,5 y 6 metros. Pasiva, tasa de golpe crítico más 10%. Vamos con la tercera habilidad, ataque fatal. Thor usa energías demoníacas para acumular energía y causa 300 puntos de daño físico más 125% de daño de ataque después de un segundo a los enemigos en el rango de un rectángulo enorme. Los enemigos en el centro del área recibirán el doble de daño. Vale chicos, hasta aquí todas las habilidades. Como habéis visto, este héroe va a ser una completa locura. Es mucho texto sepi. Lo he visto muy fuerte, así que, bueno, pasamos con las estadísticas del héroe. Por aquí las arcanas, en las rojas devastación, en las moradas guerrilla y terminamos con brocheta en las verdes. Por aquí sus encantamientos. Vale, y esta es su build que habrá que probarla, pero ojo, no solo se utilizará en línea, sino que también se está viendo bastante en la jungla. Así que, chicos, con esto terminamos. Deciros que tenemos ante nosotros un nuevo AD Carry con unas habilidades muy destacadas y un tanto complejas. Y como siempre chicos, os invito a que dejéis en comentarios vuestra opinión sobre él. Suscríbete si te quieres enterar de cuándo sale el próximo héroe, compártelo con tus amigos, sí, esos mancos con los que juegas, seré yo uno de ellos. Y ahora sí que sí, que tengáis un buen día, familia sempiterna, ¡let's go!